Hello everyone, welcome to Beast Cocina. Today I am going to do the sofrito recipe in Spanish. I know I already have a version in English, so if you guys don't understand anything, just let me know and I'll try to do it again in English, but this is going to be in Spanish. So here we go. Hola, ¿cómo están? Están en Beast Cocina. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy es un sábado en casa y es este tiempo que necesito el sofrito y no tengo. Lo único que me queda es este poquito que está acá. Solo tengo mucho y tengo que comenzar a hacerlo. Tú sabes que cuando tú necesitas tu sofrito, tienes que hacerlo. Y yo lo frizo en el freezer cuando lo hago y uso estos containers, estos potecitos que tú consigues en Walmart o en cualquier lugar. Los míos yo los compré en la comisaría, que como soy militar, nosotros tenemos una comisaría que es, ¿cómo se dice? Una línea de comidas ahí en la base que tú puedes comprar y es un poco más económico. Pero como ustedes pueden ver, estos son los que yo compro. Nos bebemos el jugo y después que nos bebemos el jugo, pues mira, usamos el contenido, el pote, como decimos, o el recipiente para poner el sofrito y ponerlo a frizar. So, eso es lo que tienen que hacer, muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es lavar todos tus ingredientes. Lo primero que vas a usar es el recaíto. El recaíto es algo que es muy necesario. Lo que yo recomiendo es que tú compres como dos o tres de estos. Yo compré dos ahora. Y después lo vas a cortar en pedazos pequeños así. So, esos pequeños te van a hacer así para que cuando lo pongas en la licuadora estén mucho mejor. Así que ese también tengo que cortarlo, pero te lo quería enseñar cómo se ve. Son como ramilletas que tú puedes comprar en Walmart o en cualquier tienda. Aquí vamos a cortarlo. Siempre lo lavo con un poquito de vinagre y agua para limpiarlo bien, para que todo esté bien limpiecito. Está bien limpiecito ya. Ahora lo corto. Déjame bajar esto para acá abajo un poco. Para que lo vean. Ok. So, aquí están todos los ingredientes que estoy usando ahora. Y se los voy a enseñar ahora. Pero lo voy a poner aquí para que ustedes vean. ¿Cómo lo corto? Lo corto acá. Y lo corto acá. Y después lo hago así. Y así lo pongo en mi licuadora. Ahora vamos a cortarlos. Necesitas como tres de ají rojos. Y esto están aquí. Recuerda, todos mis ingredientes ya están lavados. Ya lo lavé con un poquito de vinagre y un poquitico de... Ahora lo único que voy a hacer es limpiarlos. So, lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo un poquito acá. Vamos a cortarlos. Y le vas a cortar así. Le vas a quitar las semillas. Y estas semillas tú las puedes plantar. Eso es lo que yo hago. Yo las planto en mi jardín. Y los ajíes. Pero le voy a decir que los ajíes rojos son muy difíciles de darse. Los verdes son facilísimos. A mí me salen todo el tiempo. Pero los rojos nunca me salen. Y eso que yo planto bastante ellos. Pero no sé por qué no me salen ellos. Los verdes están ahí. Entonces aquí estamos. Entonces aquí está esto aquí un poco sucito acá. Se lo voy a lavar ahora. Ah, no es que estaba sucio. Era el recaíto que estaba en la cuchilla. Ok, mira, ahora lo cortas en pedazos pequeños. Porque tú quieres que estén en pedazos pequeños. Cuando tú lo licuas en la licuadora, tú quieres que no te dañe la licuadora. O sea, tú lo vas a cortar lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, mira, así, en pedazos pequeñitos. Como de una pulgada. Así lo vas a hacer. Y lo vas a comenzar a cortar todo. Y todos mis ingredientes están lavados ya. Solo tengo que lavarlo de nuevo.
Yo lo lavo con un poquitico de agua y vinagre. Y lo dejo ahí por 2 o 3 minutos y después lo consigo lavando. So, ahí estamos. Este es uno de los pepinos. Pero nada se puede perder. Tú también puedes hacer esto porque lo tienes, tú sabes, está bien. Lo puedes usar para sofrito. Nada se puede perder. Tú lo puedes usar para el pepino. Digo, para y lo que vas a hacer es que vas a hacer así, lo vas a cortar aquí arriba. Esta parte aquí lo vas a cortar alrededor. Lo vas a cortar así. Y después lo vas a tratar de sacar así. Mira, y sale de una vez. Sale de una vez el del ají. Y estas semillas las puedes plantar. Sacarlas todas y plantarlas. Eso es lo que yo hago. Yo la planto en mi jardín. Si tú quieres que te enseñe un video cómo plantarlas. Ahora mismo no te estoy enseñando mi cara porque lo que quiero que tú sepas cómo cortar esto. So, aquí está. Déjame si lo puedo subir un poquitico para arriba. A ver si me puede ver la cara un poquitito porque estamos aquí. Bueno, le sacas todas las semillas. Y esto es un poquitico difícil porque las semillas siempre se quedan un poquitito adentro, tú tienes que lavarlo. Creo que voy a buscar un recipiente con agua para darle una lavadita. Ok, so aquí tengo un poco de agua para poder lavar esto porque estas semillas se están quedando ahí adentro, ¿no? Ustedes saben de ají, las semillas se le quedan adentro, hay que limpiarlo bien. Todo está limpiecito, so no hay ningún problema en hacer esto. Todo está bien limpio. Vamos a limpiar, a pasar un poquito de agua. Sí. Y ahora lo que ustedes van a hacer, a ver, más es lo que cortándolo, porque eso es lo más difícil es cortarlo. Después cuando tú lo pones en la licuadora, eso no es nada. Tú lo haces bien rápido. Y lo único que yo no tengo es, ¿cómo se dice? El recaíto ancho. Recaíto ancho, tú sabes que el recaíto ancho es diferente del recaíto regular. Si tú lo puedes conseguir, échale también. Pero yo no lo puedo conseguir acá, so yo no lo he hecho. Pero si ustedes lo consiguen, más sabor le da esto. Porque el recaíto ancho también es bien bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer es... Así, mira, ahí salen toditas las semillas. No tienen que hacer mucho, mira. Las semillas que están ahí, pues no pueden hacer mucho por ellas, porque se cayeron. Pero si tú quieres, lo puedes partir como lo hice el primero, que lo partí más cerrado, más abierto. O a veces las semillas no se quedan. Y si ves semillas, pues lávalo. Lávalo un poco con agua. Y eso es todo. Voy a estar acá. Aquí estamos cortando. Y yo estaba después haciendo esto hace como una semana que compré los ingredientes, pero no he tenido tiempo de hacerlo. So ahora estoy en esto. A ver si lo puedo hacer un poco más. Porque la verdad es que. Ok, está perfecto aquí. Ah, pero tú ves, lo que pasa es que si lo subo, no puedo bajarlo bajo. Déjame ver si le bajo uno más, a ver si se queda tranquilo ahí. Ok, deja ver. Ahí todavía le falta un poco.
Ahí está, ok. Vamos a ver si me ven. Me pueden ver la cara y también. Es un poco complicado estos videos acá, pero vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. Aquí estamos, ok, cortando todo esto. El ají rojo, yo corto 3 de ellos, lo corto en pedacitos. Ahora vamos a cortar los verdes, el ají verde. Y recuerden que tienen que, ¿tú sabes qué? Recuerden que tienen que lavarlo con limón. Digo, no con limón, lavarlo con un poco de vinagre. Si no tienen vinagre, pues lávalo con limón. Mira esto, había un ají adentro. Qué bello. Estaba como repollando. Mira, tal vez lo planto. Está como repollando. Lo voy a plantar. Tal vez sale. Ok, eso tiene un poquitico ahí adentro. Vamos a lavarla un poco. Y ya yo he lavado todo mi ají, desde adentro, fuera. Le he removido todos los tickets que traen, porque traen algunos tickets de precio y cosas así, o del nombre, cuando tú lo compras en Walmart. Que ahí que yo lo compro el mío. So, el punto es que tú cortes un poquitico los ajíes, porque si no lo dejas así, te daña tu licuadora. Tú no quieres que te la dañe. No vas a dañar la licuadora, porque eso no es el punto. El punto es que tú hagas tu sofrito y no te haga nada. Esto no lo voy a cortar porque está muy, muy cerca. Pero si quieres plantar también la de la verde, míralas ahí. Están ahí disponibles para tú plantarlas. So, yo tal vez mañana la eche a jardín para ver si salen. Este verano ha sido demasiado fuerte acá. So, a veces es un poquitico difícil plantar, porque hay que estar encima de todo eso. So, le vas a hacer así. Vas a ir alrededor a cortarla. Y después le sacas lo más fácil, mira. Lo más fácil sale. Y después lo vas a lavar con un poquitico de agua para quitarle la semilla. Y si algunas semillitas se quedan, no te preocupes, que está bien. No hay nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ok, aquí estamos. Y déjame hacerlo más rápido porque no quiero durar mucho tiempo haciendo esto. Para que ustedes se den cuenta qué tan fácil es. Porque es muy fácil hacer esto. Los ingredientes que vas a tener es 3 ajís verdes, 3 ajís rojos, 2 tomates de Barceló. Y lo vas a cortar también, igualito como el otro, cortarlo en pedacitos. Y lo vas a echar ahí también. Y después que lo cortes, pues vamos a ponerlo en la bandeja que tengo aquí. Que tengo una bandeja aquí al lado, como tú puedes ver. Que tengo todo, lo estoy poniendo todo acá. Ahora lo voy a cortar aquí en el medio, mira. Córtalo ahí, así en el medio. Déjame enseñarle acá. Lo vas a cortar aquí en el medio. Y después vas a comenzar a darle vueltas acá. Mira, así. Así, así, así. Y sale de una vez, mira. Ahí mismo sale. Ahí está la semilla que tú puedes plantar si quieres. Yo lo que voy a hacer es que la voy a plantar mañana en mi jardín. Este año yo no planté porque la verdad es que he estado demasiado, demasiado ocupada. Y también he estado grabando muchos de los videos también que a ustedes les encantan también. So, si les gusta este video en español, déjenme saber para hacerles más videos. Porque hay personas que quieren escuchar esto en español. Y la verdad es que mi primer idioma es español. So, sería muy bueno hablar en mi propio idioma. So, ahí vamos, estamos ahí. Esto lo puedes lavar y lo puedes echar si quieres. Porque este se ve mucho mejor que el otro. Ven. Aquí tiene un pepino por ahí. Olvídate, lo puedes usar. Úsalo. Pero te recomiendo que laves todo bien. Aunque yo lo lavé todo, cuando uno lo abre, los ajíes, las semillas salen. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que quiero mover esto a un plato porque voy a guardar todas esas semillas para plantarlas.
todo se puede usar. Vamos a usar todo. Lo que voy a hacer es que la voy a dividir entre las verdes y las rojas, pero es muy obvio que son rojas, porque la voy a dejar en el ramillete. La voy a dejar ahí, mimito. Mira qué tantas tiene. Me encantaría que por lo menos saliera uno, por lo menos. Y yo creo que voy a cortar esto acá, porque esto está bien, esto se ve bien ahí. Vamos a cortar esto. Vamos a cortarlo, porque se puede usar para el sofrito. Yo no quiero desperdiciar nada. No vamos a desperdiciar nada porque esto cuesta bastante dinero. Ahí está. Ok. Ahora vamos a... Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esto acá. El resto ya tú lo puedes botar si quieres. Aquí estamos. Vamos a botar esto. Yo tengo mi zapatón al lado ahí. Esto, las semillas que están acá. Ok, so ya estamos casi terminando, porque lo más difícil ya está, ya no hay que lavar más nada, ya puedo terminar con el agua, no lo necesito. Lo que vas a necesitar es por lo menos, ok, ahora vas a necesitar lavar. Lo que vas a necesitar es de 4 a 5 cebollas rojas, y son así las cebollas. Tú las puedes comprar en Walmart o en cualquier lugar. Vas a necesitar como 5 de ellas, o si quieres ponerle más, puedes poner más. Yo pongo 5 o 6, pero lo único que tengo ahora son 5. Son, y ya esto está lavado. Ya le quité la de arriba ya, y esto le va a dar un gusto fantástico a este sofrito. No importa mi cara, lo que importa es lo que estamos haciendo, que es el sofrito. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora vamos a cortar esto acá. La vamos a hacer pequeña. Más pequeña, para que así no se nos dañe nuestro... Y yo lo parto como en 4. La parto en 4, mira. Así. La partimos en 4. Entonces, la agarramos así, la partimos aquí, aquí y así. Y así vamos a partirla. Partimos en la mitad. Y ahí estamos 4. Ya tenemos esa ahí. Y llegamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy a lavarme la mano un poco acá. Son tantos. ¿Y esto qué? Ya yo tengo todo esto lavado. Está bien lavadito. Como le dije al principio, todo está lavado con un poco de agua y vinagre, para sacarle todo lo que tenga. Tengo cuidado acá también, porque esto se está rebajando aquí por el agua, yo supongo. Ok, vamos a darle. Esto va a estar rápido acá. Pero también tengan cuidado, porque la cebolla sí le hace llorar a la gente. So, trata de voltearlo para abajo. Cuando la parte en el medio, volteala así, para que el espíritu caiga para abajo. Y después las cortas. Ahí está. No la voy a ni la voy a separar, la voy a dejar ahí mimito. Tenemos que cortarme eso, vamos a hacerlo bien, como dicen. Ok, pues aquí estamos ya. ¿Qué más necesito? Oh, vas a necesitar también... ¿Dónde está la vida? ¿Cómo se dice en español? Creo que se llama berro. Creo que se llama berro esto. Pero ustedes saben que es celery. Celery, van a necesitar 3 de ellos. ¿Dónde está el otro? Yo sé que yo puse 3. Ya me están picando los ojos ya. Van a necesitar 3 de ellos.
Normalmente viene en el paquete, tú lo limpias, le quitas lo de abajo y de arriba. Está limpiecito ya, porque ya lo lavé, lo limpié y hice de todo. Es que vamos a dar así, lo vamos a cortar en pedacitos pequeñitos. Así. Esto es para que no le haga mucho daño a la... Entonces lo único que nos falta es el ajo. Bueno, el ajo es un poco complicado porque lo puedes comprar pelado o lo puedes comprar sin pelar, y lo que vas a hacer es que lo vas a meter en agua por lo menos por 5 o 6 horas, y después cuando lo saques van a comenzar a rebalarse bien, bien fácil. Pero yo voy a Costco y yo compro el pelado, y esta es la primera vez que lo hago, pero porque cuesta demasiado y es demasiado trabajo que uno tiene que hacer para hacer esto. So, yo dije, déjame hacer la vida fácil y comprarlo. Déjame ver dónde está esto. Okay, vamos a ver dónde encontramos acá. Aquí todo, ¿dónde estás? Okay, ya lo encontré. Okay. So, yo compro esta bolsa de ajo en Costco y creo que son como $8. Vale la pena porque yo creo que una bolsita pequeñita en cuesta como de $2 a $3. So, ¿por qué no gastar $5 más y ponerle no tenés que pelarlo, y también son orgánicos también? So, ese ahí está el detalle, como dicen. Esto yo no lo lavo porque esto supuestamente está lavado ya. Está lavadito ya. So. Pero sabes que lo voy a lavar porque tiene como un residuo. Lo voy a lavar. Okay, so yo le voy a poner bastante ajo. Le puedes poner como 2 o 3 copas de ajo, dependiendo de cómo tú quieras, cuánto ajo tenga. A mí me encanta mi sofrito con mucho ajo, so vamos a ponerle mucho ajo. Y ese es el detalle, ahí está. So ya todo está picado. Ya picamos todo. Como puede ver, es una variedad de tantas cosas pequeñas y tanta belleza. Mira, no sé ni qué decirte. Mira, venga, así que está. Qué bello, mira. Están todos picados. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la licuadora para hacer todo. Déjame recoger este reguero acá porque hay un poco de agua acá. De todo lo que estaba haciendo. Y vamos a hacer esto rápido porque no quiero que tome mucho tiempo tampoco. No quiero tomarme mucho tiempo. Ok. Bueno, la licuadora que yo tengo es la Nutribullet. Esta la compré en Costco. Creo que la compré por $78, creo que fue. Tenía como algunos $20 o $40 de descuento cuando la compré. Y viene con el pequeñito también, que tú puedes hacer las dos cosas. Pero de verdad que la recomiendo. Otro ingrediente que vas a necesitar es vas a necesitar vinagre. Déjame ver si lo tengo aquí o lo tengo ahí arriba, porque... Okay. Yo compro mi vinagre en Costco. Este es el vinagre que yo uso. Y es from Heinz. Y esto es lo que hago. Lo tengo aquí al lado. Y como lo necesite, le echo un poquitito. Porque a mí no me gusta echarle mucho, pero le echo el vinagre para que mantenga el sofrito mucho más tiempo. Esto es lo importante, que lo mantenga. Ahora vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es licuar todo aquí. Vamos a licuar todos estos ingredientes que están aquí. Y van a ser más... déjame subir esto un poco aquí porque ahora van a ustedes ver. Ya no hay que cortar en pedacitos ni nada de esto. Ok, pues estamos acá ya. Aquí está el ajo.
tres ajíes rojos, tres ajíes verdes, dos ramilletas de cilantro. Si tienes cilantro largo, ancho, digo, lo pueden conseguir. También pónganle. A ver qué más. Tiene apio, tiene que ponerle apio, es apio, se llama apio. El celery se llama apio. Vas a tomar 6 o 5 cebollas rojas, que la puedes conseguir donde tú quieras. Vas a poner el tomate Barceló, 2 de ellos. ¿Y qué más me faltó? ¿Me faltó algo más? Creo que todo lo que tengo que hacer, lo que tengo que ponerle. Mi mamá también le pone un poquitico de orégano dominicano y también le pone un poco de adobo Goya. También se le puede poner eso. Le da un poquitico más de sabor. Yo no le pongo porque a veces yo le pongo ya sopita y cosas así. Y la sal también lo mantiene, yo creo, un poquitico más de tiempo, pero a mí no le pongo mucho. So, vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar todo. Vamos a licuar esto primero. El ajo lo voy a licuar ahora. Vamos a licuar y esto está grandísimo. Pero ya vi que tenía un poco de agua, vamos a sacar esa agua. Porque como lo lavé, sí, ahí está, miren el agua. Ahí está un poco de agua, sí. Aquí hay dos, vamos a echarlo aquí adentro. Aunque no sé, creo que le estoy poniendo demasiado. Como es la primera vez que voy a lidiar con los ajos de Costco, me vi yo debería sacarlo un poquitico más por si acaso, porque no quiero dañarlo nada más poniéndole ajo. Ok, pero como 2 copas de ajo lo que tiene que ponerle, ok. 2 copas de ajo, que eso definitivamente es como 2 copas para mí. Déjame ver si dice aquí. Oh, sí, precisamente lo dice acá. Son como 2 y media copas de ajo. Ok, mira, aquí lo dice. Aquí lo dice 1, 2. 1, 2 aquí. So, eso es como 2, casi 3 copas de. Yo le voy a poner 3, pero ustedes pónganle lo que ustedes quieran. Si quieren ponerle 1 o 2, 2 es más que suficiente. O pueden comprar los contenidos de estos pequeñitos. Yo compro 2 de ellos y eso lo he hecho. So, esto es más que suficiente. Ok, vamos a darle. Vamos a poner esto acá. Oh, verdad. La cebolla me tiene loca. Vamos a darle. ¿Cómo se tapa esto? Ok. A conectarlo primero. There you go. Aquí está conectado ya. Vamos a darle. Le voy a echar un poquitico de vinagre solamente para poderlo licuar. Un poquito ahí. Y eso solamente un poquito. Ok, vamos a ponerlo en mediano porque no quiero que lo haga todo o en pulso. Ahí está, ya. Okay. Okay, esta es parte de esto acá. Vamos a darle un poquitico ahí. Okay. Ahora vamos a seguir echando los otros ingredientes. Porque entre más tú lo licueas, más se va a licuar. Le vas a echar todos los ingredientes acá. Mezclados todos juntos acá. No importa. Lo bueno de esto es que agarra bastante. Yo creo que con un paso nada más se da. Déjame echar un poquito con más de vinagre porque tengo que estar un poco muy resequito. Ahí está. Un poquitico más. Y yo creo que eso es todo ya. Vamos a ver cómo queda acá. Y lo vas a mover. Lo vas a poner low. Aquí tienes low. Vamos a seguir entrando, echándole más, todo lo demás. Vamos a darle.
vamos a mezclar junto con todo, porque eso es todo va como dicen. Déjame buscar el... Hay una cosa que tiene que estar, esto que es bien bueno para mezclar. No puedo conseguir. No, claro, está bien arriba. No lo encuentro, ok. Olvídate, no lo encuentro. Vamos a seguir. Esto tiene una cosa que lo puedes mover, pero no lo encuentro. Vamos a ver. Ahora vamos a echarle. Y a veces huele como que se está quemando el motor de la como que está quemando. Lo que tienes que hacer es moverlo un poco, ¿ok? Lo vas a mover un poco porque así todas las cosas que están abajo se pueden mover. Si hubiera conseguido lo otro, pues sería perfecto. Pero ahora lo vas a poner abajo. Y como se está poniendo bien espeso, le vas a poner un poquitico más de vinagre. Parece que puse demasiado. Vamos a ponerle un poco acá. Y esperemos que se le cueste. Dale. Y le voy a poner low. Pero todavía nos falta mucho más, porque hay mucho más. Yo creo que el apio está metiéndose en el motor o entrando en el motor, y por eso es que hay que moverlo un poco. Moverlo. Okay. Vamos a seguir echando esto. Echando acá, le voy a echar este poquito nada más y después creo que voy a sacar un poco porque ya está un poco ya muy relleno. Pensaba que podía terminarlo todo, pero parece que tengo demasiado allá. O más, mucha cebolla le puse hoy. Y ahora huele como que se está quemando, pero eso es normal porque está un poco fuerte en el, lo vas a mover y vas a tratar de bajar todo esto para abajo porque todo tiene que estar licuado abajo. Y si lo pones abajo, pues entonces se va a licuar abajo. Ahí vamos de nuevo. Como digo, a veces es un poco complicado, pero se toma una hora por lo menos haciendo este sofrito. Una hora específicamente, y comienza a cambiar de color. Primero era blanco ahora. Aquí estamos y está perfecto. Mira cómo está. Ah, déjame echarlo en un recipiente para que lo pueda ver mejor. Ahora voy a echar un poco acá. Este sofrito está acá. Míralo ahí. Lo bajo. Esta es la consistencia de que tú lo quieres. Tú lo quieres bien, bien licuadito. Lo puedo enseñar para abajo. Okay, mira, bien licuadito, ¿tú lo quieres? ¿Lo quieres bien licuadito así? ¿Cómo está?
Así, mira cómo está. Le voy a sacar un poco porque todavía me falta un poquito más para licuar. Y después lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar. Ok. Aquí vamos de nuevo. Aquí le eché el resto. Le saqué como mitad. Y ahora le voy a echar la otra parte de todo esto. Creo que le voy a echar otro tomate para que se ponga un poquitico más rojito. Porque ahora le voy a echar más de los rojos, pero quiero que se vea bien. Ahí estamos. Ahora vamos a echarlo un poco para abajo. Mira, si le va a estar así. Lo vas a mover así. Y tengo como... Esto trae algo que tú puedes hacer esto, pero como no lo encontré, entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que resolver, como dicen. Resolver, resolver, resolver. Ok, vamos a darle. Ahora vamos a ponerlo un poquitico más fuerte porque la verdad es que los quiero bien molidos. Esto se lo está porque esto cayó ahí adentro. Ok. Vamos a ponerlo en medio acá. Ok. Ok, ¿qué pasó? Oh, no está cerrado. Ok, eso fue lo que pasó, ok. Y si no está bien cerrada, no te va a prender. Ok, le quiero poner otro tomate, Barcelona. Se lo voy a hacer esto ahora. Tengo que lavarlo, pero le voy a poner otro. Tengo el tomate y le voy a echar ahora. Lo voy a echar ahí porque la verdad es que necesito que el tomate le dé ese colorcito que le da rojito bello que me encanta. Me encanta el rojito que le da un poquito. Pero también me gusta verde también. Pues tengo más recaído. También estoy pensando en ponerle más, pero vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a darle. Oh my God, se subió un poco más. Wow, vio un poquitico de tomate, le dio ese colorcito bonito. Ok, aquí estamos ya. Ok, y ahora se va a licuar bastante. Uy, qué preciosura. Está bello, está precioso. Mira cómo está esto. Déjame enseñarte cómo se hace esto, mira. Ay, 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 qué bello está. Ahora lo que vas a hacer es mezclar acá. Lo vas a mezclar todo. Bueno, si vas a hacer un poquito de reguero acá, pero imagínate. Va a ser un reguero que te va a durar por lo menos 2 o 3 meses, dependiendo de cuánto tú cocinas. A mí solo me dura de 1 a 2 meses, dependiendo de cuánto cocino. Si cocino mucho, pues se va más rápido. Oh, ya vi tú. El celery, el apio está envuelto en la alice de adentro, por eso es que estaba dando tanto problema. Okay. Pero mira, yo no quiero perder ni un poquito de esto. Ni un poquito de esto, porque esto cuesta dinero y además es tan difícil, una hora entera haciendo esto. Pero te vas a ganar mucho tiempo cuando vayas a cocinar. Cuando vayas a cocinar, tú vas a ver que esto va a estar precioso acá. Y te lo puedes comer hasta con unos tostones, si quieres. Esto huele como si la alice está quemadita, pero no está quemada. Vamos a ver esto para abajo. Ok. So aquí está el sofrito. Sofrito. Está precioso. Perfecto. A mí me encanta que quede bien licuado porque así añades todos los ingredientes. Mira cómo está. Te lo puedes comer con una tostada. Esto es como si tú hicieras una salsa. Eso es lo que yo digo. El sofrito es como una salsa
con tanto ingrediente que tú no sabes. Si quieres comértelo con un poquitico de tortillas, también lo puedes hacer. Mira, eso es lo más fácil del mundo. Como yo no lo voy a poner para atrás, lo puedo agarrar, mira. Oh my God. Oh my God, está buenísimo. Esto es como una salsa. Y si quieres hacerlo para un party, perfecto. Haz lo mismo que yo hice y usado para un party. Wow. Está la cebolla, lo ponen tan picante como si tuviera jalapeño, pero no tiene jalapeño. Son la, no lo puedo poner para atrás de nuevo ya. La cebolla roja son como muy picantitas, de ese picante que, pero también te ayuda a limpiarte la sinusitis o lo que sea. Si comes eso, mira, eso es salud total. Pero vámonos para los recipientes, ¿cómo lo ponemos? Se los puedes poner en tres diferentes potes o contenido o donde tú lo quieras poner. Como te expliqué al principio, yo compro el tan, el jugo tan, y después uso el contenido, el plástico de la botella para envasar el sofrito. Y después lo que hago es que lo pongo en el freezer. Ahora vamos a envasarlo, como dice, a envasarlo. Ok, vamos a darle acá. Sobre todo sabe exquisito, es como si tú hubieras hecho una ensalada. Una ensalada tan exquisita. Está perfecto. Si tú quieres hacerlo un poquitico menos licuado, lo puedes hacer. Ese es tu gusto. Lo puedes hacer más licuado, lo puedes hacer que tú puedas sentir los ingredientes más. Pero yo lo hago así porque así me dura más y también todos los ingredientes se mezclan también. Están exquisitos. Y tú viste que no tuviste que echarle mucho vinagre tampoco. Que vamos a darle con esto acá. Todos mis potes están ya lavados, ¿ok? Entonces vas a tener como algo. No lo llenes mucho porque después cuando sube, cuando se frise, va a subir. Tú no quieres que se frise, tú no quieres que brote en el freezer, ¿ok? Pero yo lo que hago es que le pongo una bolsa plástica de Ziploc, le pongo. Para, por si acaso se sube, pero no se va a subir porque yo no le pongo mucho. Lo dejo un poquitico sin sofrito arriba. Ok, no lo vas a llenar mucho. Vas a dejarlo un poquitico de espacio, mira, así, como así. ¿Tú ves despacio? Así lo vas a dejar, ¿ok? Le voy a pasar un paño cuando termine ya. Ok. Ahora, ¿dónde está el que tenía ya que se estaba terminando? Porque lo voy a necesitar. Así está, okay. Y el viejito que tienes lo puedes refrescar con este que está acá. Y mira, así que se pone de color, pero como quieras sirve. Tú lo mezclas con este y lo revives de nuevo. Y tú sabes que tengo bastante acá. Yo no sé dónde lo voy a poner, pero vamos a ver si encontramos un contenido.
otro recipiente para ponerlo. Ok. Lo que vas a hacer es que vas a agarrar una toalla, un papel de toalla o algo, y vas a limpiar esto acá. Lo vas a limpiar porque tú no quieres que te bote en el. Lo vas a limpiar acá, así. Y le vas a poner este, ok. Lo vas a poner aquí. Y aquí está. Ahí está el sofrito. Y si lo puedes conseguir, los jugos lo puedes conseguir los más grandes. Tenía dos de los grandes cuando vivía en Washington. Pero no sé qué pasó con ellos. Creo que los regalé o se los di a alguien. Ahí está. Puedes usar estos contenidos que lo puedes echar y sellarlo. Tal vez puede ser que use ese porque tengo bastante todavía, mira. Bastante todavía me queda. Ya yo llené tres de los potes y todavía me quedan. Ahí estamos. Limpiando esto acá. Okay. Y después tal vez lo pongo lo lavo un poco con agua, si puedes también. Puedes hacer eso. Para que no se te ponga muy, muy pegajoso. Aquí está. Aquí tenemos uno. Esto un poco pegar. Uno. Dos. Y esto tenemos que limpiar acá. Vamos a limpiarlo. A limpiarlo acá. Y echar lo más que podemos adentro. Porque tampoco quiero botarlo tampoco. Ok. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos, tenemos tres potes de sofrito, pero vamos a seguir buscando porque yo compré dos de estos, pero me falta mucho más. Creo que se los regalé a alguien y no me lo devolvieron. Ok, también puedes conseguir estos contenidos en el Dollar Tree. O puedes conseguir algo así, como esto, que son perfectos para poner el sofrito. Y son esos cotton candy que los niños se comen. Lo puedes llenar también. Vamos a moverlo un poco para que esté mezclado acá. Y lo podemos llenar. Y esto va a ser perfecto porque entre más mucho mejor. Puedes usar esto si no tienes nada, pero yo no lo quiero usar a menos que no tenga otro contenido. Así lo vas a hacer un poquitito, mira, vas a dejar un espacio porque necesitas el espacio. Y después lo vas a sellar así. Pero trata de sacarle todo el aire que pueda, ¿ok? Quieres sacar todo el aire, ¿ok? Así lo vas a hacer. Sacar todo el aire. Ya tengo cuatro contenidos acá. Okay. Ya tengo cuatro, ok. Déjame ver si consigo este para poder ordenar. Ok, lo que no les recomiendo que usen son potes de vidrio, porque se pueden romper adentro del freezer. No lo usen, tiene que ser plástico. Sin plástico, no de vidrio. No, esto no lo usen, ok. Estos son los plásticos, es lo que tú tienes que usar. Cualquier cosa que sea plástico que pueda durar en el refrigerador por mucho tiempo, eso es lo que tú quieres usar. Déjame ver qué hago, porque todavía me queda bastante acá. No creo que me falte. Creo que me falta más recipiente. Bueno, le voy a poner un poquitico de plástico. Lo voy a echar acá. Yo lo consigo la tapa ahorita. No sé dónde la voy a conseguir, pero voy a conseguir una tapa acá. ¿Y sabes qué? Voy a comer este poquito que está acá. Lo voy a comer con una. Con mi. Lo voy a comer con esto. Acá. Lo voy a comer con esto porque están exquisitos para comérselo. Mira. Están
están así de... Mira qué bello. Está bueno. Perfecto. Muy bueno. Como te dije, le puedes echar sazón Goya si quieres. Esa es tu opción. Yo no lo estoy echando el mío. Le puedes echar Goya, o también les puedes echar orégano también. Este es sazón Goya que yo le pongo. Pero yo le pongo sazón Goya a toda mi comida. Ya yo no tengo que ponerle a esto, porque no quiero. No necesito. Está un poco muy lleno, sácalo un poco. Porque entre más lleno, se te va a rebotar en el freezer, ¿ok? Tú no quieres que pase eso. Bueno, aquí hay un reguerete, pero imagínate. A veces hay que hacer regueros para hacer cosas. Aquí estamos. Vamos a poner estas semillas acá, porque la voy a plantar mañana. Y si quieres que plante la semilla y que después haga un video enseñándole cómo la hice, lo hago también. Todo es reciclaje. Yo me he dado cuenta que cuando tú plantas la semilla tú misma, la planta se nace mejor. Y puede ser mucho mejor. Tengo que lavarlo porque mira, como está un poco mojadito ahí afuera, mira. Y recuerda, como cuando lo saques del refrigerador, muévelo. Para que se mezcle mejor, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, es un poco complicado, pero le va a ganar mucho tiempo en la cocina. Y eso es lo que me hace la vida más fácil a mí. Porque el sofrito se está en 2 minutos. Lo saco del refrigerador, lo pongo y como ustedes pueden ver, lo uso en todas mis comidas. Y todo queda perfecto. Bueno, gracias por visitar en mi video. Y si nadie lo ha dicho, todos ustedes son muy especiales. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Y espero que les gusten estos videos en español. Si les gustan los videos en español, déjenme saber. Porque con mucho gusto lo haría de nuevo, ¿ok? Nos vemos la próxima vez en Bec Cocina. Que pasen buenas noches. Bye, bye.